Pues informo de las salas, oriento un poco y también venta de objetos al público. De las figuras y más o menos los materiales con los que están trabajando. Y además llevaba mucho tiempo sin trabajar y muy bien en todos los sentidos, tanto el trato con los compañeros como con el personal de la fundación, todo muy bien. Montse pone hoy rostro a las 75.400 personas que en Castilla y León tienen algún tipo de discapacidad certificada y que están en edad de trabajar. Ella lo ha conseguido en un museo a través de un centro especial de empleo como Grupo SIFU. Y otras 700 personas en Castilla y León también trabajan gracias a la Fundación Personas. Hoy hablamos de su incorporación al mercado laboral, de cómo ha evolucionado en estos años y además con la crisis. Hablamos de empleo y discapacidad, una oportunidad para ellos y un reto para todos como sociedad. Buenas noches para todos. Para quienes tenemos unas u otras capacidades, el empleo significa lo mismo: realización, autonomía, integración. Hoy este es el tema central de nuestro programa, pero no el único. Seguimos hablando de prestaciones y de pensiones, que sabemos lo que les interesan. Lo vamos a hacer con nuestro asesor laboral, Francisco Ferreira, así que apunten si no tienen todavía el teléfono para llamar. Será enseguida. Antes vamos a dibujar el mapa hoy de nuestro mercado laboral. Buscamos cifras para entender cómo se comportó el mes de marzo. Así que damos ya la bienvenida a quien nos hace menos fríos los números, Silvia Averástegui. Buenas noches. ¿Qué tal, Alejandra? Buenas noches. Bueno, pues como siempre te vamos a pedir un titular de cómo se comportó el paro en el mes de marzo. Bueno, pues bajó en Castilla y León y bajó también en España. Un mes de marzo se lleva el titular más positivo desde el año 2010. ¿Por qué? Porque desde ese año hasta hoy nunca había bajado de la barrera de los 200.000 desempleados en Castilla y León en un mes de marzo. Ahora mismo no nos alejamos mucho porque estamos prácticamente parecido en los 2.964, pero bueno, en España también ha bajado, estamos ahora mismo en 58.000 parados menos y seguimos todavía en la barrera de los 4 millones de desempleados. ¿Y por qué en este mes de marzo en concreto han sido tan positivas las cifras y en qué sectores se ha notado? Bueno, pues como dices, el mes de marzo siempre suele ser un mes muy bueno. ¿Por qué? Porque se registran las contrataciones de Semana Santa y como en Castilla y León la Semana Santa tiene mucho éxito y mucho tirón, eso se nota también en todas las provincias. En todas las provincias ha bajado el número de parados porque hay más contrataciones, sobre todo en Soria, Ávila y Zamora. En las tres ha bajado aproximadamente un 3% el número de parados. ¿Qué pasa en Semana Santa? Que hay mucho movimiento, por ejemplo, en la hostelería, en el sector servicios, que no sé si es casualidad, pero ha acaparado el 75% de las contrataciones. Así que vamos a ver ahora qué sectores, aparte del sector servicios, han bajado. Lo tenemos aquí, tenemos el sector servicios, que ha bajado en 2.235 personas, y después tenemos la construcción y la agricultura, 400 personas desempleadas menos en la construcción y 368 en la agricultura. ¿Y qué ha sucedido con el paro femenino? Que creo que ahí también tenemos una lectura positiva. Sí, ha habido un cambio de tendencia, la verdad, porque han salido más mujeres de las listas del paro que hombres, que es algo que no se veía desde el año 1996, ese dato positivo femenino. Aquí tenemos los datos, hay 1.579 hombres parados menos y 1.385 mujeres paradas menos. En este caso es el conjunto de marzo, pero sigue habiendo más paradas que parados en el conjunto general. Bueno, hemos visto el lado del paro, vamos a ver como siempre el lado del empleo. Parece que las afiliaciones a la Seguridad Social también han seguido esa tendencia alcista. Sí, bueno, contábamos en el mes de febrero que en Castilla y León subía y en España bajaba, pero en este mes de marzo podemos contar que tanto en Castilla y León como en España sube. Tenemos aquí los datos, en Castilla y León sube en 4.832 cotizantes, lo que hace un total de 862.560, y en España lo mismo, tenemos al alza las 138.086 personas, que hace un total de aproximadamente 17 millones de cotizantes a la Seguridad Social. Así que a ver si en el mes de abril volvemos a contar datos positivos, tanto de paro como de afiliaciones a la Seguridad Social. A ver si seguimos así y tú nos lo cuentas. Gracias, Silvia. Venga.
han conseguido visibilidad social gracias al esfuerzo ímprobo de sus familias, organizadas en asociaciones primero para atenderles, cubrir sus necesidades más perentorias, como puede ser un diagnóstico o sesiones de rehabilitación, y luego estas mismas asociaciones convertidas casi en empresas para atender otra faceta de su realización personal, la del empleo. Así contado de una forma muy reducida, nacieron los centros especiales de empleo. En Castilla y León hay 194 que emplean a 4.600 personas con discapacidad. Vamos a conocer a quienes trabajan en ellos y, si les parece, luego seguimos hablando. Montse revisa las exposiciones como cada día antes de empezar su jornada de trabajo. Lleva un año siendo auxiliar de sala en el Museo de Arte Africano de Valladolid. Tiene una discapacidad y este empleo le permite hacer una vida normal y ser independiente. Formo de las salas, oriento un poco y también venta de objetos al público. Para mí es más gratificante el trato con la gente. En este museo trabajan otras 4 personas con discapacidad física y sensorial. Centros especiales de empleo como el Grupo SIFU se encargan de gestionar su trabajo. Son empresas promovidas fundamentalmente por asociaciones de discapacitados. Tienen un objetivo fundamental, que es la integración de la discapacidad en el entorno laboral, y tienen una condición, y es que deben de tener el 70% de la plantilla como mínimo debe ser discapacitada. Las empresas son cada vez más sensibles a la realidad de su entorno y de forma progresiva van incorporando en sus plantillas a personas de difícil inserción, pero todavía hay que concienciar más. Desde la misma administración deben de apoyar a los propios centros especiales de empleo y todo lo que es el entorno de la discapacidad, concienciando a través de campañas, supongo que sería lo más lógico, a todo el entorno empresarial. No solamente ya es el ámbito laboral el que nos preocupa, sino la integración plena en la sociedad, es decir, que el Centro Especial de Empleo como tal no solamente se preocupa de un objetivo económico. Otro ejemplo es el de Apadefin 2000. Este centro de Segovia da empleo a más de 50 personas en diferentes puestos de trabajo, como en este, donde se envasan más de 1,5 millones de ambientadores al año. Nos traen los frascos vacíos, el líquido por un lado, y se llena, se monta, se empaqueta. En España, la Ley General de Discapacidad obliga a las empresas con más de 50 empleados a que el 2% de su plantilla sean personas con alguna discapacidad. Y en el caso de la Junta de Castilla y León, a través de su Estatuto de Autonomía y a través de su Ley de Función Pública, establece que en las ofertas públicas de empleo el mínimo de personas contratadas con discapacidad sea un 10. En Castilla y León hay 200 centros especiales de empleo en los que trabajan más de 4.300 empleados. La Junta ofrece subvenciones económicas de hasta 4.000 euros para que las empresas contraten a personas con discapacidad. Pero el objetivo fundamental es sensibilizar para que estos trabajadores tengan la oportunidad de realizar su trabajo en igualdad de condiciones. Los centros especiales de empleo no son la única forma para que las personas con discapacidad accedan a un puesto de trabajo. Como se ha adelantado en el vídeo que acabamos de ver, la ley establece que las empresas con más de 50 empleados deben reservarles el 2% de los puestos de trabajo, el 7% si hablamos de las administraciones públicas, de empleo público. Para incentivar su contratación, el Estado también ofrece subvenciones, bonificaciones o desgravaciones fiscales. Aclarado esto, con ayuda de nuestro invitado del mes, vamos a seguir hablando de empleo protegido, que son los centros especiales de empleo. Así que ya saludamos a Antonio Mota. Buenas noches, Antonio. Muy buenas noches. Que es delegado de la Fundación Personas en Valencia. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Y a cuántas personas emplea la Fundación Personas? En estos momentos, a través de los propios centros especiales de empleo, tanto de Fundación Personas como las empresas vinculadas que tiene, estamos hablando de en torno a 700 trabajadores. 700 trabajadores. Intentábamos al comienzo explicar originariamente estos centros especiales de empleo cómo habían surgido y hablamos de la importancia del tejido asociativo promovido por las familias. Fue así, tú, ¿no? Tú lo has resumido en dos palabras perfectamente, es decir, es el movimiento asociativo el que empieza a través de la ley de la LISMI con los centros especiales de empleo. Las empresas no contratan a los trabajadores con discapacidad y son las propias entidades las que se tienen que lanzar al ruedo, si se me permite la expresión, del mundo empresarial para contratar a personas con discapacidad y empezar a producir.
sociales. Estamos hablando en el caso de la Fundación Personas de 700 personas con discapacidad que desempeñan un trabajo. Veíamos el ejemplo de APADEFIN 2000, que además hay que felicitarles porque se llevaban hace poquísimo un premio muy importante. Sí, el premio de Castilla y León, el premio de Economía en Castilla y León. ¿Y qué más tipos de trabajo desempeñan estas personas? Nosotros en Fundación Personas tenemos dos empresas, que son Grupo Lince en propio Valladolid y APADEFIN 2000 en Segovia, y luego tanto en Palencia, provincia, como Zamora, Segovia y el propio Valladolid, lo que es el Centro Especial de Empleo de Fundación Personas. Las actividades que se realizan son muy diversas. Hemos visto en el vídeo de entrada, bueno, pues lo que era el tema de los perfumes, pero en el propio Segovia también se está trabajando para el ejército, en el arreglo de tanques y tanquetas, lo que es todo el sistema eléctrico, pero es que aquí en Valladolid, desde el tema de, bueno, correo, a través de cupos, la destrucción de documentos, en macrolibros se trabaja también, infinidad personas de actividades. Personas además con distintos niveles de capacidad, sí, o distintos tipos de discapacidad. Hombre, dentro de Fundación Personas no perdemos nunca la vista que nuestro ADN son las personas con discapacidad intelectual. Que son las que lo tienen más complejo. Dentro del sector de la discapacidad es el sector o las personas, bueno, pues más desprotegidas en este sentido. Cuando estabas dando datos de lo que son los centros especiales de empleo, esos 200 centros especiales de empleo, bueno, pues ahí sí que tenemos que hacer un pequeño tirón de orejas, porque una tercera parte de esos centros especiales de empleo no tienen a ningún trabajador con discapacidad que esté, digamos, en riesgo. Cuando hablamos de riesgo, de dificultades especiales, son aquellas personas que tienen, si es un tema de un 33% de minusvalía, si son personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental o parálisis cerebral, o superior al 65% en aquellos casos del resto de discapacidades. Bueno, pues concretamente a este sector, un tercio de estos centros especiales de empleo no tiene ningún trabajador. Ahí cabría hacer un mayor esfuerzo entonces. Claro, entonces bueno, pues las entidades, vuelvo al principio cuando me preguntabas, las entidades como las nuestras son las que se dedican principalmente a proporcionar el empleo para los trabajadores con discapacidad intelectual. ¿Y de qué tipo de empleo estamos hablando? Me refiero a estabilidad de empleo. Principalmente es un empleo estable. Date cuenta, en estadísticas estamos hablando que en torno a un 60% de estos centros especiales de empleo, las tres cuartas partes de los trabajadores son trabajadores con contratos indefinidos. Nuestra meta, nuestra visión, nuestra misión es que el empleo sea de calidad y un empleo estable también. Esas son las dos máximas en las que trabajamos. Y el trabajo además que ellos que realizan, hay que decir que es de enorme calidad y muy valorado por quienes son clientes vuestros de estos productos que ellos... Sí, porque bueno, uno de los problemas que tenemos realizan, primero, es darnos a conocer, convencer al cliente que nosotros podemos hacer ese trabajo. Eso cuesta, ¿no? Cuesta mucho. Y no solo convencerles de que podemos hacer ese trabajo, sino que ese trabajo económicamente le va a ser rentable, pero la calidad de terminación de ese producto va a estar dentro de los estándares que él nos va a pedir. Tenemos la ventaja que la mayoría de los clientes que tenemos son casi clientes cautivos. Nos costó hacerles, pero en estos momentos, bueno, pues han visto que a través de los centros especiales de empleo pueden contribuir a lo que es su propia empresa. Pero eso dice mucho y además muy bueno. Muchos años nos está llevando, ha habido mucha gente anterior a los que estamos ahora que han trabajado en todo este sector porque esto llegue aquí, y es misión nuestra de continuar con ello, bueno, pues no solo continuar, sino intentar ampliarlo. ¿Y para estas personas con discapacidad qué significa el tener un puesto de trabajo? Bueno, pues como para cualquier otra persona, como puede ser tú, Alejandra, como puedo ser yo, es decir, el tener un trabajo que es realizarnos nuestro proyecto de vida. Bueno, pues cualquier persona con discapacidad, independientemente de la discapacidad que tenga, es tener su realización de proyecto de vida. Con el trabajo puedes alcanzar muchísimas cosas que sin él no podrías tener. Aprovecha, Antonio, si quieres, para lanzar algún mensaje. Decías ese tironcillo de orejas que hacía falta para que las personas con una discapacidad más severa tuvieran también acceso al empleo. Cuando habéis estado dando ahora al principio los datos del desempleo, tanto a nivel nacional como a nivel de Castilla y León, os habéis referido a la tasa de paro a nivel nacional en torno al 24%. Yo siempre me he quedado con una cifra que es, a nivel nacional hay un 24% de desempleo sobre toda la población y son unos datos sangrantes. Dentro de la discapacidad están empleados solo el 20% de las personas. Que pueden trabajar. Que pueden trabajar. Entonces, bueno, nos queda mucho camino y mucho recorrido. A las entidades que luchamos por ello y a las administraciones que, a fin de cuentas, también son nuestros cómplices. Muchísimas gracias, Antonio Mota, delegado Fundación Personas en Valencia. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a cambiar de plato, vamos a girar las cámaras hacia nuestra redacción, porque allí está Montse Martínez, que ha seleccionado los cursos de formación que han llegado este mes a la página web del programa. Montse, cuando quieras.
Hola, buenas noches. La formación requiere altas dosis de disciplina, organización y responsabilidad por parte del alumno, unas cualidades que son muy valoradas por las empresas a la hora de seleccionar personal. Por eso es muy importante la formación. Nosotros hemos seleccionado una serie de cursos formativos, todos ellos en Castilla y León. Se los mostramos. En Ávila hay uno de técnico de escuelas infantiles y otro de emprendimiento y creación de empresas. Si buscamos cursos en Burgos, pueden encontrar uno de manipulación de cargas con carretillas elevadoras y otro de soldadura eléctrica. En León, uno de aplicaciones de diseño técnico y de tratamiento de hojas de cálculo. Nos vamos hasta Palencia, donde se pueden hacer cursos de manipulación y control de alimentos y de técnicas de comunicación con personas dependientes. En Salamanca, uno de nutrición y dietética y también de animación de tiempo libre infantil. En Segovia, de gestión auxiliar de personal y de prevención de riesgos laborales. Si estamos buscando formación en Soria, hay de fotografía digital y de mantenimiento industrial. En Valladolid, uno de preparación de pedidos y otro también de intervención psicológica en trastornos de la infancia. Y por último, en Zamora, donde pueden encontrar cursos de programación de aplicaciones móviles y de diseño gráfico. Estos son tan solo algunos de los cursos formativos que podemos encontrar en Castilla y León, pero si quieren conocer más, solo tienen que visitar nuestra página web www.rtvcil.es dentro del canal Empléate. Y llega ya el momento, su momento, el de que marquen el número de teléfono que están viendo en pantalla y consulten todas sus dudas a Francisco Ferreira, al que ya vamos a saludar. Francisco, buenas noches. Buenas noches, Alejandra. Vamos a hablar de pensiones, de prestaciones y de todo sí, lo que quieran nuestros espectadores. Sí, porque va un poquito, ¿no? Quedó el otro día, todavía nos quedan cosas pendientes. Nos quedan cosas pendientes, pero vayan ustedes llamando porque tenemos tiempo de atenderles. Sí. Vamos a recordar, si te parece, el caso. Una de las llamadas que recibimos fue la de Antonio de Salamanca, que nos decía que tenía 62 años, que trabajaba en un almacén como carretillero y que tenía problemas de espalda relacionados con su trabajo. Sí. Nos preguntaba si se podía jubilar. Tiene 43 años cotizados. Sí. Ya le dijimos más o menos que sí. Hablamos de que podía ir a una incapacidad permanente, a una invalidez, por el tema de que si no podía trabajar y estaba enfermo, tenía derecho a que le dieran una incapacidad temporal de momento y luego podría ir a una invalidez. Pero también por los años que tenía, las cotizaciones que tenía, también se podría jubilar a los 63 años. ¿Hay alguna llamada? Sí. Ah, por eso. Le doy paso a Carmen de León. Muy buenas noches, Carmen. Hola, buenas noches. Buenas noches, aquí está Francisco, dispuesto a escucharla cuando quiera. Mire, yo quisiera consultarle qué requisitos son los necesarios para poder acceder a una renta garantizada. Acceder a la renta garantizada de ciudadanía, imaginamos, ¿no? Pues, gracias, Carmen. Carmen era, ¿verdad? Sí. Pues Carmen, es no tener ingresos, es decir, estar en una situación que no se trabaje, que no se tenga prestaciones, que no se tenga subsidios y que no se tenga ingresos de ningún tipo. Y es la renta que queda por parte de la comunidad autónoma para que, cumpliendo una serie de requisitos, hasta los 65 años, creo que desde los 16 años, sí, hasta los 65, también personas extranjeras, pero sobre todo requisitos no tener ingresos. Y en principio pues es acercarse a la Junta de Castilla y León a solicitarlo y moverlo. Cuando o una servicios persona está sociales así. También puede ser, ¿no? Sí, claro, sí, correcto. Plantee usted... ¿Es el caso de que se concede, que suele ser largo, suele ser la burocracia o...? Bueno, pues van a... pues ahí ya no le puedo decir, porque dependerá de las solicitudes que haya, claro, el papeleo, porque claro, tienen que indagar de forma correcta la situación concreta. ¿Es para usted, Carmen, o para...? No, no, es para mí, sí. Sí, pues bien, pues sí, sí, pero enseguida muévalo. Si usted ahora no tiene ya recursos de ningún tipo, tiene derecho a ello. Sí, bueno, pero igual miran si tienen alguna propiedad, si esto suele bueno, valorarlo. Lo miran, o esto. Sí, pero bueno, en principio yo lo que le animo es a que lo solicite. Que vaya y solicite información. Y luego, dependiendo lo que le digan, pues es el momento de ver si uno entra o no entra. Pero en principio, por solicitar, no pierde usted nada. Gracias, Carmen. A ustedes, buenas noches. Buenas noches. No sé si faltaba por apuntar. Sí. Sí. Seguíamos... con Antonio de Salamanca, sí, las... Bien, entonces hablábamos de esas dos posibilidades, pero nos quedó también una en el tintero, ¿no? Imaginemos que esta persona tiene ese año de baja, probablemente, porque si no está para trabajar, pues está el año de baja. Y bueno, también hay otra situación, y es que si esta persona, por ejemplo, tuviera un despido de la empresa, podría acceder al desempleo 2 años y jubilaría con el 100%. O sea, tiene muchísimas posibilidades Antonio. Antonio no lo tiene tan mal. No lo tiene tan mal. Bien. Teníamos también una llamada la semana pasada de María de León. Ella nos contaba que tiene 65 años, que está soltera y tiene una vivienda en propiedad. Y quería saber qué requisitos tenía que reunir para solicitar una pensión no contributiva. Pues tener ingresos inferiores a 5.150 euros. Entonces, en su caso, podría ser. Pero claro,
siendo una pensión, tener 65 años. Claro. Ese dato yo no sé si nos estuviera escuchando porque no llegó... No sé 65 si, años, 60, dijo que entonces sí, que era tendría, soltera y tenía 65 años. Sí, sí, entonces años. No teniendo recursos tendría derecho. También cabría una incapacidad desde los 18 a los 65, pero teniendo una discapacidad del 65% la persona que tuviera. Es verdad que no se cobra mucho, es verdad que son cuantías inferiores, ya. No son unas cuantías muy importantes, pero bueno, para el que no tiene los años cotizados o no tiene cotizaciones, pues queda la pensión no contributiva. ¿Eh? Claro. Entonces es otra salida que efectivamente con aquellos datos también podría tener derecho. Claro que sí. Teníamos también alguna cuestión pendiente de programas anteriores. Queríamos plantear el tema de jubilaciones, años que se necesitan para jubilarse con 65 años en el 2016 y cotizaciones. Sí. En el 2016, 36 años cotizados. Por debajo de ello, nos iríamos para los jubilarse a los 65 años. Si no, por debajo de ello, 65 años y 4 meses se van a elegir. Es una tabla que va creciendo, hasta el futuro. En cuanto a cotizaciones, al día de hoy se tomarán 19 años de cotizaciones. 15 años, dos últimos en los 15 años se necesitan. Bueno, ¿y cómo queda la jubilación anticipada? La jubilación anticipada al día de hoy queda... Los antiguos mutualistas, que ya empieza a haber menos, que trabajaron antes del 1 del 67, se pueden jubilar a los 60 años, es decir, a partir de los 60 años. Con 61 años serían las personas que vienen de expedientes de ERES, de despidos objetivos por causas económicas, esos podrían ser a los 61 años. Y la jubilación voluntaria de, llámese 63 años, para quien puede jubilarse a los 65 años, es decir, dos años antes, pero con 36 años cotizados al día de hoy. Una llamada. Tenemos una llamada. Sí. A María de Valladolid. Le saludamos ya. María, buenas noches. Buenas noches. Adelante. Mira, yo tengo una invalidez permanente y al cumplir los 60 años quería saber si te dan un porcentaje más alto de la pensión. Vale, vale. No, mira, vamos a ver. ¿La invalidez es total o absoluta? Total. Total. No, la total se eleva a los 55 años un 20%, es decir, la invalidez total es un 55% de la base reguladora, que va al 75% a los 55 años, y siendo la total, algún día cuando se llega a los 65 a la jubilación, esa es la pensión. Podría ser la posibilidad de que usted mirara una incapacidad absoluta antes de los 65 años, antes de la edad de jubilación, pero en principio no va a tener más subidas, las subidas que vaya viendo de las pensiones año por año, ¿me entiende? Sí, sí. O sea, eso es. Es decir, usted lo que sí puede ver, que si con informes médicos en estos años está empeorando y puede ir, sí puede mirar el tener una incapacidad absoluta, ir al 100%, pero por esa vía, no porque haya otra subida de otro tipo. Vale. Muchísimas gracias, María. Vale, muchas gracias. Buenas noches. Buenas. Nos habíamos quedado con la jubilación anticipada. La jubilación voluntaria, llámese a los 63 años... o llámese, es decir, dos años antes del requisito de jubilación que tú tengas. Es decir, en un futuro, cuando se llegue a los 67 años, será a los 65. Depende de los años que tenga cada uno para poderse jubilar. Es decir, dos años antes. En principio, llámese de 63 para el que se pueda jubilar a los 65. Por tanto, esas serían a los 60, a los 61, a los 63 voluntaria. ¿Qué cotizaciones se necesitan para el contrato de relevo? Pues ahora se necesitan 34 años para jubilarse a los 61 años y 3 meses se puede hacer el contrato de relevo. Por debajo de esos ya nos iremos a 61 años y 8 meses. Pero ahora queda así en este año también, en esa tabla que irá subiendo y que va un poco contra el contrato de relevo. Bien, bien. Pilar de Valladolid está al otro lado del teléfono. Pilar, buenas noches. Hola, buenas noches. Cuando quiera. Mira, yo quería preguntarle, yo tengo cotizados 17, 18 años... pero a trompicones, entonces... ¿Cómo, a trompicones? Sí, a trompicones. Sí. Ahora 5 meses, luego anteriormente 2 meses... ¿Pero usted ha pedido la vida laboral? Sí, sí, en total... ¿Y en total cuántos años salen? 17 y pico me parece que son. ¿Y qué edad tiene 18. usted? ¿Qué edad 56 hago este verano. Bueno, pero todavía le queda para pensar en jubilaciones. Sí, pero bueno, yo estoy enferma de fibromialgia. Entonces, me cuesta mucho trabajar. ¿Pero ha mirado usted lo de ver una incapacidad permanente, pasar un tribunal? Pues no, porque está muy mal ahora para... Bueno, vamos a ver. Está muy mal ahora, siempre ha estado mal. Sí. Bueno, siempre ha estado mal, pero depende de los informes médicos que se tengan y de lo que usted tenga. Es decir, si usted está enferma y tiene unos informes médicos correctos, usted tiene derecho a que le den una invalidez.
pero... ¿Entiende? Sí, no, sí, eso ya lo sé. ¿Qué profesión tiene usted? Soy empleada de hogar y he estado también de muchos trabajos de hostelería, de muchas cosas. Bueno, pues es que va relacionado con la profesión que tenga, claro, usted y las enfermedades que tenga usted. Pero tiene derecho porque todavía para la jubilación... Claro, tiene que mirarlo. Es que a mí me quedaría hasta los 67, ¿no? Pues sí, porque nos vamos a ir y cotizaciones le van a exigir probablemente para usted en torno a 25 años de cotizaciones, si tiene 17. Claro. ¿Me entiende? Sí. Digo en la cuenta. Ya. Con la ley actual, con 15 y 2 en los últimos años, ya, sí tendría jubilación, claro, se va reduciendo. ¿Al cobrar la pensión de viudedad? Es compatible. ¿Usted está cobrando la de viudedad? Sí. Sí, es la única compatible que hay con la pensión que usted tuviera derecho. Pero una pensión con los requisitos propios de una pensión. Porque ahí no entraría la no contributiva probablemente, porque ya tiene la de viudedad, ¿eh? No, la no contributiva no, es la pensión de viudedad que la estoy cobrando. Pues esa sí es compatible si usted origina los años necesarios para el tema de la pensión. Pero mire lo de la invalidez. Vale. Pilar, muchísimas gracias. Buenas noches. Usted, gracias, hasta luego. Me imagino. Tenemos que marcharnos, se nos acaba el tiempo y todavía me están mis compañeros sugiriendo una pregunta que te la lanzo para el próximo programa. Sí. Si la mili va a cotizar o no va a cotizar. Vale, correcto. Lo miramos. Vale, de acuerdo. Es un tema que da lugar a discusión. Gracias, Francisco. Muy bien. Bueno, saludamos ahora a Monse de nuevo en la redacción del programa que tiene las ofertas de empleo. Cuando quieras, Monse. Hola, la búsqueda de empleo requiere una ocupación a tiempo completo. Cualquier oferta de trabajo requiere al menos unos minutos de atención. Nosotros les ayudamos y hemos rastreado en diferentes portales de Internet buscando ofertas de trabajo, todas ellas en Castilla y León. Se las mostramos. Comenzamos en Ávila, donde se necesita un profesor de corte y confección y un delineante. En Burgos, un cocinero y un ingeniero informático. Si buscan trabajo en León, hay plazas para un traumatólogo y para un peluquero. Nos vamos a Palencia, donde hay una oferta para un consultor de recursos humanos y para un fisioterapeuta. En Salamanca se necesita un auxiliar de enfermería y un programador web. En Segovia, un agente comercial de seguros y un técnico de mantenimiento de hotel. En Soria se ofrece una plaza de auxiliar de ayuda a domicilio y otra de operario de electricidad. En Valladolid, una de mecánico de carretillas elevadoras y un ingeniero industrial. Y por último, en Zamora se necesita un trabajador social y un comercial de vehículos. Estas son tan solo 18 ofertas de empleo que hemos encontrado en Castilla y León, pero si quieren conocer más, solo tienen que visitar nuestra página web www.rtvcil.es dentro del canal Empleate. Gracias, Monse. Antes de despedirnos, les invitamos a que conozcan la historia de una emprendedora. Decidió volar en solitario con la única ayuda de su experiencia, que no era poca en una empresa de cosméticos, su formación académica y también su buen olfato para detectar que en un sector como el del cuidado personal, el de los productos de belleza, podía haber una oportunidad para realizarse profesionalmente. Quien maneja con soltura estos utensilios de laboratorio es una auténtica enamorada de lo que hace. Si yo te digo que a mí me gusta el sector cosmético, yo te estoy contando una gran mentira. O sea, yo siento verdadera pasión, verdadera devoción. Bajo el brazo, un título en ingeniería química y un máster en cosmética y farmacia. Tras su paso por una empresa del sector, Lourdes llega a la conclusión de que le da la misma seguridad trabajar para ella que para una multinacional. Para mí, el formular cosméticos, el diseñar procesos y demás, para mí es un proceso súper creativo, pues me lié la manta a la cabeza y decidí montar mi propia empresa. Yo no copio a nadie, yo cojo lo que me interesa, lo formulo como yo entiendo la cosmética de una manera muy personal y ofrezco ese tipo de cosméticos, o sea, un cosmético de alta gama a un precio más asequible. Su experiencia en el sector de los cosméticos le permite tener fácil acceso a las materias primas, sueros botánicos, células vivas, mantecas de coco orgánicas. Yo lo que digo que mi cosmética es cosmética fresca, cosmética recién hecha, porque yo lo que hago es prácticamente producir para el mes, yo me voy regulando. A través de su web y de otros puntos de venta ofrece los 5 productos que forman su gama. También utiliza la influencia de bloggers.
como yo digo, es una idea low cost que la he emprendido yo con mis ahorros y demás, o sea que si me estampo, me estampo yo, y si triunfo, triunfo yo. No estoy arrastrando absolutamente a nadie. Lourdes avanza con paso firme, pero poco a poco, lo que ahora se conoce como crecimiento orgánico. No se plantean metas inalcanzables. Ella siente que ya ha triunfado. So let it wash over me. I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reveals life's mystery. Steady on down the line. Lose every sense of time. Es la historia de Lourdes, pero queremos descubrirles muchísimas más. Será dentro de un mes. Hasta entonces, mucho ánimo y nos vemos. Adiós.